partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. Hoy seguimos con la acción de la fase de grupos de la Europa League. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Qué manera de perder el balón! Se equivoca, va la entrega. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. ¡Entró! Comenzar con el pie derecho. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. El córner que llega al área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Fácil recuperación del balón. Y ahí le pega la pelota. ¡Ahí está! Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Y por ahora el marcador está 2-0. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Wilczek. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ojo por fuera. Son peligrosos. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Está bien señalada la posición adelantada. Wilczek. Rasmus Falk-Jensen. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Más claro que el agua. La tiene. Se viene solo. Se viene. Se viene. ¡Buen disparo! El resultado de jugar con piernas rápidas arriba. Aprovecharon que el rival les dejó el balón. Se descolgaron y los castigaron como merecían. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Siga, siga!, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Nos llega información de que tenemos gol. Informe de gol en uno de los otros partidos. Es el primero para el Napoli. Abrimos el... Esto puede terminar en gol. Se viene... ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y ahora otra vez el centro que permite... El gol estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador
y sin el gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Rasmus Falk-Jensen. Wilczek. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Rasmus Falk-Jensen. Esta puede ser buena. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Este es un buen pase. Ahí está cerca, puede ser, y está. Buen corte, justo a tiempo. Se viene bien pegadito la raya. Ese balón se fue. Hay córner. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Termina la primera parte y si no lo hacía el referí, seguía el festival de goles 5-0. ¡Qué baile! El otro equipo que se retire ya. Este es uno de aquellos partidos que conmueven, una actuación formidable. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble de allá donde esté y tiene la pelota bien acomodada. Comienza la segunda parte de este partido por la fase de grupos de la UEFA Europa League. Esa pelota que va por la banda. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Ha sido una actuación desastrosa, lamentable. Marito, ¿me podés explicar? Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Atacan por los costados. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Y patea. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Le queda todavía media hora al compromiso.
y sigue con su magia tocando el balón. Es un artista con la pelota. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Abre la cancha. Víctor Fischer. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo. Ni hablar de un solo jugador. Bueno, y repetimos otra vez el centro, que es perfecto. Bueno, también te digo, la impotencia de la defensa en esta jugada. Realmente estaban dormidos, estaban parados, estaban mirando no sé qué. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. ¡Gol! Dentro suavecito el balón, pero vale igual. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase. Atrás magistral, la verdad tengo que ser honesto y tengo que decir lo que veo. Esa pelota entró casi pidiendo permiso porque le pegó tan mal, pero al final hay que festejar y eso es lo importante. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque tiene que ganar técnico. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Informe de gol, actualizamos otras canchas en este momento. Es el segundo para el Napoli. 2-1 acusa el marcador. Minuto 79 de partido. Actualizando la información, muchas gracias. A punto estamos de conocer el final oficial del partido, aunque el compromiso se terminó hace rato. Cuidado que puede terminar en gol. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Controla la pelota y sigue. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Lo metió! 1-2-3. ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Esta puede ser buena. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí está, para darle tranquilidad a su equipo. Y sigue con la pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan.
Y el árbitro que lo da por terminado, una victoria para que estalle de júbilo este estadio. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Ha sido espectacular, no solamente por lo que dice el resultado, sino por el trabajo, el control de la pelota. Pateaban de afuera del área, no tuvieron... Los equipos para los octavos de final de la Carabao Cup. Esto será, Marito, te digo una cosa, fantastic. Señores, está claro que la parcialidad visitante son los favoritos. Lo hemos visto con más carácter, más motivado, pero cuidado, el equipo local puede revertir la situación y causar mucho daño. Thank you. Enjoy the game. Acomoden el recliner de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. Ahí se viene, lo va a tener. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Ismaili. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Mauro Icardi. Pelota para Icardi. De Bruyne. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan. Quieren convertir. Con la pelota Icardi. ¿Podrá cruzar la pelota? Sterling. Recibiendo la pelota De Bruyne. ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se les ha ido la posesión. Mauro Icardi. Pase elegante, con clase. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Busca un carril por afuera. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. De Bruyne. Sterling. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Lateral. Llega cortando bien y recupera. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Ahí entregan el balón. ¡Y lo dejaron pasar! Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Venían tocando bien la pelota y terminó todo. Se habían juntado de manera espectacular. ¡Qué linda bocha! Jochen Silo la lleva. ¡Mari! ¡Rechace, sigue el juego! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Y le pega con un tubo! ¡Ederson maravilloso en el mano a mano! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera.
¡Gol! El del empate que buscaban ya llegó. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Y la pizarra por ahora 1-1. Herrera. Mares. Ahí tratando de cuidar el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y así le pega la pelota. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Llega bien para sofocar el momento. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Es un genio pasando la pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Sterling. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho en ataque. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. El partido por ahora 2-1. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Tiene ganas de tiro en el centro. Cuidado con esto y puede ser. ¡Buen disparo! ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Aymeric Laporte. Ismaili. De Bruyne. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Sterling. No consigue robar el balón y será lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Habrá un hombre de refresco para este equipo. De Bruyne. Bernardo Silva. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Y acaban de perder la pelota.
De Bruyne. Mares. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Balón que se escapa por la banda, es el City el que tiene un saque de manos. Lo que quiere es meterle en diagonal. Bernardo Silva. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Tienen la bocha y se van volando. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Marito, contame cuál es el siguiente partido del Manchester City. Va a tener que enfrentarse al Mónaco en el siguiente partido de la Champions League. Es un encuentro muy parejito, no hay ningún favorito de momento. Ahora sí, el que quiere ganar lo va a tener que sudar. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Viene ahí Ederson, esto sigue. Ahí está solo, recibe. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que, así como el básquet, hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Atención, que se viene una sustitución. Quedan 8 minutos por jugarse. Ahí entregan el balón. El que asuma más riesgo se queda con el partido. Le quedan pocos minutos. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Se lo piden toda la tribuna. Tira el... Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Increíble cómo resiste el rival. Con ella De Bruyne. Una entrada fantástica que termina en córner. Va la pelota desde el córner a la olla. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. Minuto le está dando el árbitro al partido. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. El centro que va a las manos del arquero. Y si Sterling se anima y llega a la pelota y lo convierte, ojo. Kevin De Bruyne. Se han terminado los tiempos extra. ¿Podrá? Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina a patear. ¡Pega en el travesaño! Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. ¡Pelota al travesaño! Y parecía que la pelota la tenía el arquero. Y todo parecía controlado por el arquero. Y sin embargo esa pelota terminó dentro del arco. Increíble. El arquero vuela y la tapa. No se tiró para la foto. ¡Así lo convierte! 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo. ¡Tapa el penal! ¡Grande! Ahora mismo toda la presión sobre el pateador. Si anota, el triunfo es de ellos. ¡Picó la pelota! ¡Le quedó al arquero! Si no lo sabe patear, fuerte y al pecho el arquero. Con toda la... ¡Gran atajada! ¡Enorme, enorme! ¡Gigantesco! Y acá es cuando los arqueros realmente son lo importante del equipo. La tensión, el riesgo, la victoria si lo llegan a parar.
Gran intervención del arquero en este penal. Este arquero normalmente no tiene tanta suerte, pero hoy la tuvo toda. ¿Podrá cruzar la pelota?